tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este semanario departamental TV. Nuevamente una semana juntos para compartir la actualidad de nuestra región. En esta semana que comenzó algo inestable y ventosa. 75 años de la escuela número 182, 2 de abril en el Palenque. Estuvimos en el acto central. Entrega de microcréditos a emprendedores de la ciudad de Cerrito. Con la presencia del director de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Luis Preceruti, que acompañó al intendente José Palacios y a las demás autoridades municipales a la entrega de 22 créditos. En este semanario departamental TV, 13ª fiesta de los tamberos en Arroyo Corralito. Estos y otros temas en este semanario departamental TV. Nos presentamos y luego sí el desarrollo de la información. Empresa San Vicente, Yab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Armas con préstamos personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Señor transportista, Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Con tecnología de última generación. Cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos.
trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente. Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Con Billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descárgala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entreríos.gov.ar/billetera. Con Billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Consejos útiles para la prevención y la mejora de la seguridad de nuestro hogar. Prevención con sus hijos. Preste atención a los relatos de sus hijos. Enseñe a sus hijos la dirección y teléfono de la familia. Explique a quién dirigirse en caso de peligro en la calle o en su casa. Conozca las amistades y las compañías de sus hijos. Si encuentra personas desconocidas, dé aviso a la policía local. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Proteger Seguros Generales. Rocío Yepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Paraná te espera con la belleza de la costa y el ritmo de lo urbano. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Viví la ciudad capital. Paraná te renueva. Diversión. Encuentros. Buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Se viene la tercera edición de la Fiesta Provincial del Guiso. Este 11 de noviembre, el Bingo te espera para vibrar con un concierto inolvidable de Soledad. Tenemos entradas a 3.500 pesos o adquirilas en www.miltickets.com.ar. No te quedes afuera del evento del año en la región. En Entre Ríos cumplimos, porque ordenamos las cuentas públicas, le dimos transparencia y fortaleza al Estado. Cumplimos porque hicimos obras que mejoran la calidad de vida de las y los entrerrianos. Viviendas, infraestructura energética, de agua y saneamiento, rutas y caminos en todo el territorio. Porque reactivamos y modernizamos los puertos para que nuestra producción salga a todo el mundo y dinamice la economía. Cumplimos porque invertimos en ciencia, salud y educación, que son los pilares del futuro que queremos. Porque promovemos la creación de trabajo, estamos del lado de nuestros productores e industriales y cuidamos el bolsillo de las y los entrerrianos. Cumplimos porque somos un gobierno de palabra. Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en este Semanario Departamental TV. Aquí en el edificio superior del Palacio Municipal se realizó la cuarta entrega de créditos, microcréditos para la economía de desarrollo social. Aquí se hizo presente Luis Pérez Ceruti, el director de Economía Social, acompañado por autoridades municipales, el intendente, la viceintendente, el secretario municipal, los emprendedores, las personas que trabajan aquí en Economía Social desde el área de producción. Acto central donde estuvimos presentes y una entrevista con Palacios y Pérez Ceruti en el Semanario Departamental TV. La directora de microcréditos, Hortensia Torres,
Y desde la Municipalidad de Cerritos, el presidente municipal, José Palacios, la vicepresidente municipal, Marina Linovero, el secretario de Gobierno, Ulises Tomasi, y desde el área de producción, Andrea Larrea. Bueno, para dar comienzo, invitamos a dirigir unas palabras de bienvenida al presidente municipal. Bueno, muy buenos días, querido Luis, Hortensia, señores emprendedores, señores y señores emprendedores, la verdad que es un día muy especial para nosotros, nada más y nada menos que estamos haciendo entrega, bueno, ya hicimos la entrega, el viernes estuvimos haciendo efectiva la entrega de los créditos, de la cuarta entrega, ¿es así? ¿Eh? Bueno, quiero arrancar por ahí en mis palabras de bienvenida, el agradecimiento profundo, por supuesto, al Ministerio, a la Ministra, a ustedes, este hermoso equipo de trabajo que tienen, y esa regaloneada que siempre nos hacen, porque siempre nos están acompañando. Esta cuarta entrega no es casualidad, siempre nos están acompañando desde el gobierno de la provincia, al señor gobernador de la provincia también, que siempre nos han estado, han dicho presente, y más que nada en lo que respecta al acompañamiento del que más necesita o el que está queriendo hacer estos primeros pasos. También quiero agradecer, por supuesto, a Andrea Larrea, la área de producción, y a Sol y a Georgina, que realmente han trabajado mucho y muy bien. Y en ello también a ustedes, el agradecimiento, porque han sabido leer, han sabido acompañarnos, han sabido aprovechar este espacio que hemos arrancado ya en el comienzo de la gestión. Y hoy la verdad que son muchos, la verdad que me sorprende, y gratamente me sorprende, de que podamos estar dando y acompañando a este sueño que seguramente ustedes han tenido o han arrancado en su momento y que pasito a pasito han ido avanzando. Hay algunos que ya lo he visto varias veces, hay otros que son nuevos, y eso es lo bueno, eso es lo lindo. Así que agradecerles, felicitarlos, desearles lo mejor. Este es el camino del trabajo, y nosotros estamos para acompañarlo, para poder escucharlo, para poder acompañarlo y dar una mano, y para que puedan, digamos, llevar adelante ese sueño, ese emprendimiento que implica para una comunidad un desarrollo, un crecimiento y, por supuesto, una mejor calidad de vida. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, chicas, hermoso trabajo que vienen haciendo. Por supuesto, un agradecimiento profundo al Ministerio de Desarrollo Social, a ustedes, Luis, Hortensia, porque siempre están en contacto. Muchas gracias. Buenos días, ya que se hemos saludado. Una gran alegría nuevamente estar aquí, la comunidad tan acogedora. Realmente uno viene con gusto y con cariño, ¿no? Porque no solamente uno viene a cumplir una función pública, sino que uno siente que está en casa, digamos, que siente un ambiente familiar, de comunidad, y eso es muy lindo, así que gracias por invitarnos. Bueno, ¿quiénes reciben hoy, o recibieron microcrédito? Levanten su manito. Esa es una bocha. Vamos a dar un aplauso a ustedes. Muy brevemente, rompo protocolo un poquito, pero para saber si cada uno puede decir el nombre y qué emprendimiento hacen, a qué se dedican. Hacemos así medio... así nomás. ¿Qué se dice? Hago todo lo que es panadería, pastelería y huevos de Pascua y todo lo que sea trabajo en chocolate. Excelente.
Bueno, mi nombre es Claudia Páez. Yo elaboro productos Intact, todo tipo de productos, todo lo que es elaboraciones. Y bueno, estoy comenzando hace poquito con este emprendimiento y la verdad que este microcrédito era lo que estaba necesitando, era el empujoncito que estaba necesitando para dar comienzo y arrancar muy bien. Así que les agradezco. Bueno, mi nombre es Tere, yo hago ropa, mi emprendimiento se llama Yo Soy Indumentaria y bueno, también en mi caso me viene re bien este empujón porque para poder armar un poquito de stock, así que bueno, muchas gracias. Mi nombre es Severín, yo hago pastelería, hago tortas, tartas y todo lo que sería para el mate, como alfajor, me ayudo mucho también. Bueno, yo soy Lili, de la cocina de Lili, y hago pastas caseras, pastas artesanales, rellenas y todo eso. Y es el tercer el proyecto que hacemos. Ah, muy bien. ¿Por dónde seguimos? ¿A quién falta? Yo me llamo Raquel, también me hago pastas y cosas dulces, pastelitas, alfajores, de todo el marido. Excelente. Seguimos por acá. A ver, amigo. Hola, buen día. Mi nombre es Eddie Arcensurión. Yo me dedico a todo lo que es el mantenimiento de patios y jardines. Y hago pintura también. Y lo que sale. Muy bien. Servicios generales, muy bien. Por aquí adelante, ¿qué más? Excelente, felicitaciones. Eso es bien, muy bien. Por ahí atrás, ¿quién más? No, la madre viene con nosotros. ¿Sí me conocen? Bueno, yo soy Daniela, tengo un taller de arte que se dedica a la producción propia artística y a la enseñanza de lo que es la cerámica artesanal, con técnicas prehispánicas, todo lo que es la producción de quema directa, nada de materiales tóxicos, es más de todo sustentable y natural. Y aparte también enseño escultura a chicos. A eso se dedica la serie. Muy bien, excelente. Bueno, mi nombre es Sergio. Mi empresa se llama, digamos, Juguetes de Madera. Y hago juguetes de madera más que nada y después muebles infantiles. Y algunos que están, tipo, de todo formato chico. Muy bien. Bueno, yo soy Cristina, junto con mis hijas, hace varios años hacemos decoraciones y emprendimiento que comenzó hace varios años, como digo, desde el centro de artesanos que formábamos con una de mis hijas mayores, y ahí comenzamos con pequeñas cosas hasta que se fue convirtiendo en esto de la decoración de salones. Así que bueno, esta es una oportunidad para renovar materiales de trabajo. Fíjense qué lindo. A mí me encanta hacer esta ronda porque se ven todas las cosas lindas, bellas, ricas, las experiencias de servicio a la comunidad que se llevan adelante desde lo que nosotros llamamos la comunidad de la economía social y solidaria, la familia de la economía social y solidaria. ¿Y por qué le llamamos así la familia de la economía social y solidaria? Porque lo que buscamos ante todo, no es solamente ganar plata, que es importante y necesario, sino mejorar nuestra calidad de vida, sentirnos realizados con las cosas que hacemos. Sabemos que ganar plata es muy importante, pero hacer lo que nos gusta, o lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, lo que hemos aprendido en un taller, trabajar en familia, enseñar, todas estas cosas hermosas que ustedes hacen son las que nos realizan como personas, como familia, como comunidad, es decir, dan sentido a nuestra vida. Eso es lo que el gran objetivo que tiene la economía social y solidaria, que dice que la economía es importante si hace feliz a la persona, si mejoramos de manera integral nuestra calidad de vida. Y por eso lo hacemos no cada uno solo, sino juntos, ¿no? Siempre cuando hablamos eso, ¿no? Que muchas veces hoy en día vemos que todo es ganar plata, que el que compite y gana y pisa al otro es el que avanza en la vida, y esos conceptos tan egoístas que hoy vemos,
que son la oposición a lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos los valores de la confianza, que es mejor compartir que competir, que es mejor trabajar juntos que separados, que es mejor ayudarnos que mirar indiferentemente al otro, porque sabemos que eso, en definitiva, los valores, son los que nos hacen ser mejores personas, una mejor comunidad y ser felices. Ese es el sentido que tiene la economía social y solidaria. Y van a decir, Luis, ¿vos qué están hablando esto de la economía social y solidaria? ¿Qué es el gobierno? Bueno, lo que nuestro gobernador nos pide, Gustavo Bordet, nuestra ministra Marisa Paina, es que la gente tenga sus derechos a ser feliz, que se puedan cumplir sus sueños. Esa es nuestra tarea fundamental. Entonces creo que este trabajo mancomunado que hacemos entre la municipalidad, entre el gobierno provincial, el gobierno nacional, que también ha hecho muchos aportes, nos permite, ¿qué cosa? Concretar sueños. Si nosotros no concretamos sueños, tenemos que ir de patita a la calle, así no. Pero esa es nuestra tarea como gobierno, como Estado. Y lo digo en un momento tan especial que muchos dicen, ¿el Estado para qué? Si no sirve para nada, todos se dedican a afanar. Yo creo que acá, este gobierno que es un ejemplo, el gobierno provincial, nos dedicamos al servicio de la gente. Esto no nace de un repollo ni lo trae la cigüeña. Acá llega plata del gobierno, de los impuestos que ustedes mismos pagan, para dar oportunidades. Pregunto, los créditos que hoy se otorgaron, se otorgaron, ¿qué interés les están cobrando? ¿100%? ¿150%? Lo que están cobrando en el banco, 90%, 113%. Cero. 0%. Ni en Marte se dan créditos al 0%. ¿Y eso es por qué? Porque hay un Estado presente que acompaña, que quiere a la gente. El Estado no es malo, como muchos nos quieren decir. El Estado es muy importante, sobre todo para quienes no tienen todo servido. Vieron que algunos tienen la suerte en la vida de que nacieron en cuna de oro y tienen todas las oportunidades. Otros no. Bueno, la tarea nuestra como Estado es dar oportunidades. Después cada uno podrá hacer lo que quiera. Algunos la aprovecharán, otros no la aprovecharán. Pero nuestra obligación, cada día que nos levantamos, los funcionarios, el intendente, el gobernador, es que se dé oportunidades a todos. Y la oportunidad del trabajo es una de esas oportunidades fundamentales. Así que bueno, felices nosotros. Agradecerle a Hortensia, al equipo promotor de microcréditos local también, y a Andrea y a todo su equipo, y por supuesto al intendente, que ya venimos haciendo distintas tareas de la economía social y solidaria. Ahora estamos recordando, porque nosotros de acá nos vamos a Brugo, ahí está Malena, que es una compañera nuestra que está acompañando un proyecto que también está acá en Cerrito, que son los cuidadores de la casa común, que se dedican acá a hacer lo del turismo comunitario en el Montecito, una tarea tan hermosa que están haciendo. Bueno, eso también es parte de la economía social, el turismo comunitario, y lo estamos haciendo en distintas localidades de la provincia, con ese llamado del Papa tan importante que nos hizo hace unos años, decir, cuidemos el ambiente, cuidemos el ambiente, estamos haciendo bolsa, no hay que contaminar, hay que cuidar. Acá hay un trabajo ejemplar que vienen haciendo con la gente de Curbano, si no me equivoco, ¿no? El reciclado de origen, la tarea de capacitación en las escuelas. Esto es lo importante, cuidemos nuestra casa común, cuidemos a nuestra familia, a nuestra comunidad. Así que bueno, orgullosos de ustedes, siéntanse con el pecho bien en alto, porque lo que están haciendo es muy importante, y no solamente para ustedes, sino para todos nosotros también, que nos hacen este mundo más rico, más bello, más hermoso. Muchas gracias. 673 y 323 del año 2023, por lo cual el municipio de Cerrito recibe 3.500.000 pesos para el programa de microcréditos. Bueno, esto es para en castellano, la resolución es el gobierno provincial le da 3.500.000 de pesos para que se otorguen microcréditos a tasa cero en todo Cerrito a la municipalidad. Así que felicidades.
Seguidamente se hará entrega de créditos a 22 emprendedores de la economía social en Cerrito. El monto total de la entrega es de 2.450.000 con fondos provinciales a tasa cero a devolver en 6 meses. El programa de microcréditos es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos a través de la Secretaría de Economía Social. Este programa otorga los préstamos con garantía solidaria que se entregan a personas que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de servicios y necesitan los fondos para adquirir insumos, maquinarias o para hacer crecer su actividad. Además, se brinda asistencia técnica, seguimiento, capacitación, permitiendo abordar la problemática desde una perspectiva integral. Invitamos al grupo Mentes Proactivas. Quienes lo componen son Laura Smith, que realiza estética, Gladys Lescano, peluquería, Celeste Silvestre y Teresa Villagra, que realizan indumentaria. Por el grupo pasa Teresa y entrega el crédito Luis Presidente. Del grupo Jóvenes Emprendedores, Ivana Oviedo y Darío Sacia realizan peluquería, Sergio Sacia realiza servicio técnico y Débora Princich, panificación y pastelería. Entrega José Palacios. Bien, del grupo Manos a la Obra, Claudia Páez realiza pastas y panificación sin tag, Evelyn Martínez, panificación y pastelería, Edgar Centurión, mantenimiento de jardines y Eduardo Rivas, servicio técnico. Entrega Hortensia Torres. Melo Cotón, de Daniel Escobar, que tiene taller de cerámica, Sergio Ayes, artesanías en madera, Cecilia Genreder, marroquinería y Franco Silvia hace impresiones. Entrega, Vanina Ginobre. El grupo Siempre Positivos, Sofía Retamar, realiza artesanías tejidas, Andrea Basola, Raquel González y Liliana Penedia realizan pastas. Entrega Ulises Tomás. Muy bien, del grupo SPB recibe Estela Serrano y Ezequiel Ramarra por el mantenimiento de parques y jardines y la mamá de Romina y Lautaro Onzi por la decoración de eventos y él es profe de educación física. Entrega su asunto. Invitamos a José a hacer entrega de los presentes a Luis y a Hortensia. Con el intendente José Palacio, el director de Economía Social, cuarta entrega de microcréditos para el desarrollo de la economía social, una importante herramienta que reciben los emprendedores en la ciudad de Cerrito en esta cuarta entrega y con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. José, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? La verdad que muy contento, feliz, recibiéndolo a Luis, siempre es un gusto y un placer, por supuesto. Desde que arrancamos la gestión, realmente nos hemos sentido muy acompañados. No es casualidad que esta sea la cuarta entrega de estos microcréditos para aquellos emprendedores que realmente se animaron. Y no es solamente
la entrega de un acompañamiento financiero, sino también todo un proceso de trabajo que se viene haciendo desde el área de producción, que se viene coordinando con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad que realmente muy feliz por el acompañamiento y porque ha ido creciendo. Arrancaron unos pocos, me acuerdo, en su momento, en la primera entrega, en el primer trabajo, fueron una escasa cantidad de personas y ahora realmente eran más de 20 personas, que realmente es una alegría, y algunos que repitieron, que eran la tercera vez que escuchamos que estaba recibiendo, y eso es lo bueno, de brindar herramientas, vuelvo a repetir, no solamente de un acompañamiento financiero, sino también de acompañamiento en cuanto a la preparación, a la formación y cómo encarar un proyecto, su sueño de vida, su posibilidad de tener una actividad autónoma. Hemos escuchado, la verdad que, distintos emprendimientos y muy variado, y no solamente en la variedad en cuanto al tipo de emprendimiento, sino también dirigido a distintos niveles etarios. Había gente, adultos mayores, había jóvenes, habían personas, digamos, que realmente se animaron, y la verdad que, bueno, contento por ello, agradecido profundamente a Marisa Paira, la ministra, por supuesto a Lipre Ceruti, a Hortensia también, que nos está acompañando y siempre estuvo presente durante la gestión. Y realmente, bueno, esto no es casualidad, es un trabajo mancomunado en el cual el gobierno siempre nos estuvo acompañando, tanto nacional como provincial, y nosotros desde nuestro lugar humilde del área de producción, con Andrea, con Sol, con Georgina, realmente que también quiero poner en valor ese hermoso trabajo que han hecho de estar presente, escuchando a nuestros vecinos y la posibilidad, digamos, de abrir la posibilidad de llevar adelante sus emprendimientos. Hoy me decías que queda gente en espera, que eso es bueno también, o sea, el interés por este tipo de créditos es mucho. Sí, sí, es mucho y no es realmente, la gente espera y acompaña, se suma. Que eso es lo bueno, digamos, porque uno siempre se queda o pone, prioriza e insisto en la cuestión financiera, y no es tan así. Yo creo que acá hay todo un trabajo de preparación, de capacitación, de formación, de acompañamiento. Utiliza mucho la palabra acompañamiento porque es así, porque he sido testigo, porque he estado acá, las chicas trabajan a la tarde, yo me quedo normalmente acá en mi despacho y salgo y suben las personas, las chicas están, y bueno, a veces he estado acompañándolo y la verdad que hacen un hermoso trabajo y que en definitiva es una apuesta de interés a poder llevar adelante ese sueño, ese emprendimiento. Bien, bueno, Luis, bienvenido a Cerrito. Nuevamente con esta entrega que, bueno, tiene una herramienta fundamental para los entrerrianos, ¿no? ¿Cómo lo va? Sí, muy contentos de este encuentro. Siempre es agradable encontrarnos con los emprendedores, emprendedoras, compartir este grato momento en la entrega de estos microcréditos que el gobierno provincial viene implementando en más de 31 municipios. Es de destacar que estos microcréditos con fondos provinciales son a tasa cero, es decir, no tiene ningún tipo de interés. Y bueno, esto es una posibilidad para todos aquellos, que es el mandato de nuestro gobernador Gustavo Bordet, de nuestra vicegobernadora Laura Estrada, de generar oportunidades de trabajo. El microcrédito a tasa cero es una de estas oportunidades, uno de los programas que venimos trabajando desde la cartera del Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Marisa Paira, y eso permite a todos aquellos que tienen un sueño de trabajar, de aquellos que han aprendido de sus abuelos, de sus padres, que han aprendido en un taller de oficio, tengan la oportunidad de poder llevarlo a cabo porque hay un Estado presente que acompaña. Hoy en día está muy denostado por varios el tema del Estado, pero fíjense que si no estuvieran estos microcréditos a tasa cero, estos emprendedores y emprendedoras no tendrían la posibilidad de comprarse una pequeña herramienta, tener los insumos necesarios. Siempre el Estado acompaña, acá en Entre Ríos nuestro gobernador siempre nos impulsa a estar acompañando y estando al lado de todos los entrerrianos y entrerrianas para que tenga todo aquel que quiera trabajar, tenga la oportunidad de hacerlo, porque el trabajo
es un derecho. Y nuestra tarea como funcionarios es que se cumplan derechos. Así que felices que hoy se concretan tantos sueños aquí en Cerrito, que venimos trabajando mancomunadamente con el municipio, realmente acompañando a todos los emprendedores, emprendedoras, cooperativas presentes aquí también en la localidad, la experiencia de turismo comunitario que venimos llevando con los cuidadores de la Casa Común, es decir, distintas actividades de la economía social y solidaria, que realmente, hoy decíamos, es un motor económico, pero no solamente para generar dinero, sino para generar mejor calidad de vida para todos y todas. Por ahí, Luis, cuando nos quieren hacer creer que todo está mal, hay un capital humano importante, un capital humano bueno, que hay que acompañar, y ahí están ustedes. Sí, sí, frente a tanto discurso de odio, de desprecio, nosotros cada vez que nos juntamos, una cabal muestra el encuentro que acabamos de tener, cada emprendedor y emprendedora compartió su experiencia de vida y realmente, bueno, realmente cuando hay esa armonía, la gente puede ser feliz, más allá de las coyunturas difíciles, de los problemas que atravesamos económicos, pero bueno, cuando el Estado acompaña y los emprendedores, emprendedoras tienen ese entusiasmo, todo es posible. Bien, habló de los valores, Luis, sobre todo el solidario, que es indispensable, un requisito para agruparse, para asociarse, para solicitar este tipo de crédito y otros más, ¿no?, que hacen a las personas, además de, bueno, su sustento, de trabajar en forma solidaria con el vecino. Sí, nosotros, bueno, siempre decimos y lo venimos trabajando junto aquí al intendente, que cuando trabajamos economía social y solidaria no estamos diciendo un imperativo moral, sino que es una categoría de decir, solo la persona se realiza cuando ayuda al otro, no cuando se manda solo, cuando es individualista, cuando pisa al otro. Nosotros creemos siempre que es mejor compartir que competir, ¿no?, que es mejor ayudar que quedarse encerrado solo. Esos valores, la confianza en el otro, que es tan importante, la honestidad, la responsabilidad, son todos los valores de la economía social que se ponen en juego en estas experiencias tan concretas, tan cotidianas para la gente, pero que muchos hoy la están denostando. Muchos hoy no les interesa y dicen, bueno, vos arreglátela solo y pisá al otro y anda para adelante. Hoy nosotros decimos no, ese no es el camino. El camino es la confianza, la solidaridad, el estar atento, tener a las necesidades que el otro tiene, porque la ayuda mutua es lo que nos realiza como personas y como sociedad. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Pausa, cuando recemos nos metemos aquí en la Escuela 182 2 de Abril en sus 75 años de vida. Toda la historia y el acto central. Ya volvemos. Sin mosquito no hay dengue. Para reproducirse solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada.
Consejos útiles para la prevención y la mejora de la seguridad de nuestro hogar. Tenga las llaves en mano antes de llegar a la puerta de entrada. Mantenga bien iluminado el acceso a su hogar. No permita el ingreso de ningún desconocido. Si llega a su domicilio y encuentra la puerta abierta, no entre. Llame a la policía, solicite ayuda, revise las aberturas antes de ingresar. Mantenga iluminado y desmalezado su patio o jardín. Si encuentra personas desconocidas, dé aviso a la policía local. Todos juntos es mejor. Cerrito, un lugar para vivir. En las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Unimos los puertos y la producción para el desarrollo de Entre Ríos, porque invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica. Así, somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Sentamos las bases para el futuro. Cumplimos. Gobierno de Entre Ríos. Estamos aquí en Estación El Palenque. Estamos en la localidad de San Rómulo, Estación El Palenque. A mis espaldas la escuela número 182, 2 de abril, que estuvo cumpliendo 75 años y que hoy, en esta jornada, se realizó el acto de homenaje en estos 75 años de vida y un almuerzo, obviamente, de la comunidad toda educativa y de la localidad del Palenque. Hasta aquí llegamos para la cobertura del acto oficial que se llevó a cabo en el Salón Comunal debido a las condiciones climáticas y no pudo ser aquí en este lugar, el lugar de la escuela número 182, que comenzara como una escuela nacional en 1948 y después con la señora de Albornoz que donara el terreno aquí en este lugar y con la historia para, bueno, marca que don Quique Albornoz entrega los planos para la construcción de la nueva escuela que luego pasa a la provincial número 182, sin nombre, pero que después, en el año 82, con la guerra de Malvinas, con el edificio ya propio, se la denomina 2 de abril. Después se incorpora, obviamente, en este mismo edificio, la escuela secundaria número 73 y después todo lo que se ve aquí en esta gran estructura que hoy tiene y que comparte edificio la familia educativa de aquí del Palenque. Una rica historia que comenzara con una escuela con techo de paja y adobe y luego esta, reitero, modelo, institución que tiene el Palenque para la educación de sus hijos. Con muchísimos chicos, obviamente, tanto a nivel inicial, primario y secundario. Esta es ya la cobertura del acto central, donde estuvo, obviamente, la presencia de los directivos, del alumnado,
de las autoridades de la localidad, como así también del Consejo de Educación, los vecinos y los papis, orgullosos de los chicos, y muchos de ellos obviamente han sido alumnos de esta escuela. Esta es la cobertura y a nuestra manera el Semanario Departamental TV desde Pueblo San Rómulo, Estación El Palenque, 75 años de la Escuela 182, 2 de abril. Buenos días, estimados presentes. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar y conmemorar el 75º aniversario de nuestra querida institución educativa. Agradecemos su presencia y los invitamos a acompañarnos en este momento tan importante. Donde hay bandera, hay escuela. Donde hay escuela, hay un maestro que continúa la labor de aquel que hizo de la docencia su motivo de vida. Cuando entra a un recinto para presidir un acto, conmueve nuestro corazón y sentimos que sus colores deben ser defendidos. Con la educación, esos colores serán por siempre afirmados en el sentir de cada habitante de esta tierra. Para que presidan este acto, damos la bienvenida a las banderas de ceremonia de las instituciones educativas vecinas que hoy nos acompañan en esta celebración. Escuela número 38, Mariano Necochea, Cerrito. Porta la bandera nacional, León Nicolás Sola. Primera porta, Álvaro Ríos. Segunda porta, Lucas Martín Pinocchio. Porta la bandera provincial, Mira Ramírez Brasil. Primera porta, Sortea Rocío Gómez. Segunda porta, Maya Cerrito Reyes. Porta la bandera provincial, Castro Luna. Escuela número 83, Armada Argentina de Colonia Argentina. Porta la bandera provincial, Brigada Anastasia, primera porta, Sumanowski y Miaki, segunda porta, Vicenta de Alba. Páez Felipe, primera porta, Brigada Anastasia, segunda porta, Rey Augusto.
Nos sumergimos en la rica historia
de nuestra escuela y de nuestra comunidad, al explorar los libros históricos que residen en el corazón de la escuela. Nos transportamos imaginariamente a esa época y pudimos sentir lo que significaba tener una escuela cercana en aquel entonces. Escuchando anécdotas y relatos, experimentamos las emociones y el profundo sentimiento de arraigo que las personas tenían y tienen hacia la escuela. Esto nos impulsó a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Durante este año hemos tocado muchas puertas en busca de apoyo. A veces encontramos respuestas negativas, pero nunca bajamos los brazos y continuamos persistiendo hasta que nuestras palabras fueron escuchadas y se unieron a nuestra causa. Aunque quizás no hemos alcanzado todas nuestras metas al 100%, hemos logrado mucho gracias al compromiso y la ayuda de personas comprometidas con la educación. Educación. Qué palabra tan amplia y trascendental. Es un término que ha resonado a lo largo de la historia de nuestra querida Argentina, impulsado por grandes maestros como Domingo Faustino Sarmiento. Su visión y su dedicación a la educación transformaron nuestro país en una nación más fuerte y unida. Pero no debemos olvidar que esta visión no solo fue promovida por líderes destacados, sino también por personas comunes, como aquellos valientes vecinos de nuestro querido pueblo San Rómulo. Para cerrar, es crucial que todos compartamos el compromiso que esos valientes vecinos tenían hace 75 años a luchar incansablemente por una educación de calidad. Debemos recordar que la educación es el pilar fundamental de una sociedad justa y próspera. Una sociedad educada es resistente, capaz de discernir y defender sus derechos y contribuye al desarrollo de un país. Sigamos protegiendo y promoviendo la educación pública por encima de todo, ya que esta institución no solo forja mentes brillantes, sino que también une a la comunidad en torno a un objeto común: construir un futuro mejor. La educación es un derecho inalienable y un legado que debemos preservar y fortalecer. Hoy celebramos no solo 75 años de historia, sino también la promesa de un futuro vibrante y lleno de posibilidades. Sigamos avanzando con el mismo espíritu de unidad y compromiso que nos ha llevado hasta aquí. Felices 75 años, Escuela 2 de Abril. Que viva la educación, la comunidad y el futuro que construimos juntos. Muchas gracias. Estimados presentes, estimados docentes, alumnos, padres, público en general. Muchas emociones se envuelven este día. Recuerdos de hermosos momentos vividos. Encuentros con gente muy querida. Ex compañeros docentes, ex alumnos,
de siglos. Esta institución, que el 1 de septiembre cumplió su 75 aniversario, ha dejado y deja día a día huellas en cada una de aquellas personas que han habitado sus aulas. Sus inicios en aquel rancho de paredes de adobe y techo de paja, en donde un pedazo de hierro ofició de campana, aquella escuela fue gestada por un grupo de padres que, elevando notas al Ministerio de Educación de la Nación, pues soñaban con sus hijos, con que sus hijos tuvieran un lugar para estudiar en su pueblo, que les impartiera enseñanza y afianzara los valores que traían de sus hogares, lográndolo allí por 1948 y comenzando sus actividades con el préstamo de Serrano. El sueño de las familias fue creciendo, apoyado por el entonces director, don Enrique Albornoz, el señor Quique, tan recordado y respetado por la comunidad de entonces, y haciendo diferentes tipos de eventos donde se juntaron los medios económicos para construir la escuela en el predio donado por don Inresolta Albornoz de Jiménez, lugar donde hoy funciona. Esta construcción fue realizada por las manos de los padres y el material acarreado en carros desde diferentes puntos. ¿Cuánto amor a la educación? Han pasado por aquí muchos alumnos y muchos docentes. Cada logro conseguido estuvo fortalecido por la unión entre familia y escuela. Una comunión de instituciones que dio como resultado un espacio donde se hace el saber, el aprender, el comprender, de la comunicación, la empatía y la solidaridad, metas que fueron afianzándose a través del tiempo. Hoy y aquí, en este lugar, en sus 75 años, solo nos queda seguir apoyando para continuar con su crecimiento y con los sueños de aquellos que ya hoy no están. Tenemos que agradecer a todos los docentes que pasaron por la Escuela 182 desde 1948 en adelante, que trabajaron y que trabajan para que sigamos sintiéndonos orgullosos de ellos. A todas las familias de la comunidad educativa que hicieron y hacen historia acompañando y apoyando cada proyecto, decirles que todo aquello que se hace por la educación de nuestros hijos es inversión permanente. Hay muchas historias por contar y muchas anécdotas que se han transmitido por generaciones, pero seguro hoy también quienes concurren a la escuela de la familia. Los invito a todos a que sigamos festejando y acunando nuestros recuerdos en el corazón y que sobre todo siempre apoyemos la educación, no solo en contenido, sino también en valores. Felices 75 años de vida. A mi querida escuela primaria rural, donde abrí en Palenque. ¿Cómo olvidar el primer día de clases de mi primer grado? ¡Cuánta emoción y expectativa! La escuela era un lugar único de encuentro. No solo aprendíamos a leer, escribir, sumar, restar, sino lo más lindo siempre era el hacer amigos, jugar a los releos, a las escondidas, a la mancha de colores, derretida, congelada, eran varias. La pata corrida, ahí tenía que estar atento y correr lo más rápido posible. El salto para, lo más divertido y competitivo eran sin dudas los partidos de fútbol que armábamos entre mujeres. Qué manera de correr y darnos patadas, sobre todo el viernes, que era cuando se disponían más horas para recreación. Y lo más esperado por mí y mis amigas era el famoso elástico. Más de una mamá recordará que tenía que tener en su costurero elástico extra, porque seguro que en algún momento iba a faltar. Para llegar a la escuela
Algunos teníamos la ventaja de estar cerca y poder ir en bici o caminando. Otros tenían que transitar varios kilómetros en camino de tierra y lo hacían a caballo. Los sacaban a un costado de la escuela. Estaban también los niños que vivían en las casitas del ferrocarril, ya que sus papás trabajaban en ello y no eran oriundos de aquí. Así que por eso tenían sus diferencias y muchas veces sus carencias, que de alguna u otra manera tratábamos de ayudar y acompañarlos. La alegría que sentíamos cuando pasaba el tren frente a la escuela, saltábamos y los saludábamos con mucha emoción. Emoción que también teníamos al izar la bandera cada jornada, donde debíamos estar todos en fila mirando al frente con respeto y admiración. ¿Cómo no recordar el tan, 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 tan de la campana 10 minutos antes de entrar? O la copa de leche, que en mi pensamiento de niña me imaginaba una copa grande. Los viajes que pudimos realizar y nos permitieron conocer lugares históricos de nuestra hermosa provincia, como el Castillo San Carlos en Concordia y el Palacio San José en Concepción del Uruguay. Tengo presente también a mi mamá, que participó en un concurso para la escuela en la radio LT14. El programa se llamaba Estamos de Buen Humor con Pepe Pirro. Gracias a eso, la escuela ganó y le entregaron varias cajas con útiles que fueron repartidos a los alumnos y otros quedaron en la escuela. Lo que siempre esperábamos con muchas ganas eran los campeonatos de fútbol o nocturnos, donde se armaban además largos partidos de chinchón, siempre con hermosos premios. Esto era posible gracias a los papás que formaban parte de la cooperadora. Hoy son abuelos y algunos de ellos están presentes en este momento. Ellos con mucho esfuerzo y solidaridad organizaban los campeonatos, así como también los ricos logros que preparaba el 25 de mayo o el 9 de julio. Eran otros tiempos, otro ritmo de vida. Sin lugar a dudas, algunas cosas han cambiado. Muchas de ellas han sido para bien, para avance y crecimiento de los que hoy forman parte de la escuela. Es más amplia en sus aulas, la parte edilicia ha mejorado. Cuenta con otros docentes especializados en áreas como educación física, tecnología, biblioteca, música, que hacen más completo y nutrido el desarrollo educativo. Hoy nosotros tenemos el deber y la enorme responsabilidad de cuidar nuestra escuela, no solo nuestro edificio, sino lo más importante, a quienes la componen, y especialmente a nuestros estimados docentes, quienes con paciencia y amor brindan mucho más de lo que deben y hacen posible día a día el trabajo y la continuidad del desarrollo escolar en un ambiente de tolerancia, solidaridad y respeto. Instruyamos sobre todo a nuestros niños a valorar la escuela, a todos los que las componen, pero sobre todo a sus compañeros, a tratarlos a ellos como te gustaría que te traten a ti, en un ámbito de empatía, cuidado y amor al prójimo. Gracias, querida escuela, por permanecer año tras año, a pesar de toda la adversidad, seguir estando presente generación tras generación. Hoy festejamos tus 75 años, celebramos tu existencia y deseamos poder hacerlo muchos años más. Para que otros niños como yo, ahora, puedan ser parte de nuestra querida y apreciada escuela. Que cada día podamos cuidarte, valorarte y llevarte a nuestro corazón. A los presentes, muchas gracias por estar, por invertir parte de su tiempo en este día tan especial, para los que formamos parte de nuestra querida Escuela Primaria Rural, número 182, 2 de abril del Palenque. Muchas, muchas gracias. A sus 75.
un grupo de personas visionarias y comprometidas, decidió fundar esta escuela con el propósito de brindar una educación de calidad a todos los niños y niñas de nuestra localidad. En 1947, un grupo de vecinos se reúne con la inquietud de crear una escuela y deciden enviar una carta al Consejo General de Educación. Es entonces doña Crisóida Albornoz de Jiménez que cede por término de 2 años una de sus propiedades para que funcione la escuela, la conocida Escuela Gancho. Se acepta la propuesta y en 1948 comienza a funcionar la institución. La primera directora fue la señora Lidia Fellenstein de Medimburgo. En 1950, cuando vence el cedimento gratuito, se realiza un contrato de alquiler a renovarse anualmente. Comienza a funcionar como la Escuela Nacional número 189. Doña Crisóida Albornoz de Jiménez tenía la visión de un pueblo. Fue por ello que lo diseñó y donó los terrenos para la escuela, la capilla, el cementerio, el destacamento policial, etc. Por este motivo, 2 años después, dona a la cooperadora escolar el terreno que fue inaugurado el 24 de agosto de 1953 para la construcción del edificio escolar. Con el paso del tiempo, uno de los directores, el señor Enrique Albornoz, aporta el plano para la nueva escuela a los integrantes de la asociación cooperadora. Se decide comenzar la construcción el 30 de octubre de 1964 y para principios de 1968 ya estaban construidos. El 8 de abril de ese año comienzan las clases en el nuevo edificio inaugurado, la escuela, el 1 de abril. En 1979 la Escuela Nacional 189 pasó a ser la Escuela Provincial número 182, todavía sin nombre, que fue solicitada a Buenos Aires después de la Guerra de Malvinas, que se le otorgó el nombre 2 de abril. Los alumnos que asistían a la institución eran la mayoría de la aldea San Juan, hoy en día desaparecida, solo quedan rastros de los cimientos de la capilla que no pudieron ser removidos. El 1 de septiembre de 1973 cumple sus bodas de plata, aún como Escuela Nacional 189. Cuando se cumple la boda de oro, en el año 1998, se realizó una gran fiesta reuniendo a directivos, exdocentes, exalumnos, padres, vecinos, comunidades vecinas y el pueblo en su totalidad. La escuela fue reacondicionada para tal evento, solicitando la creación de un Zoom y otras dependencias. Con lo recaudado, las donaciones, se logró hacer un cerco perimetral para la cancha de deportes y la compra de un equipo de informática. Se inició la construcción del salón, que fue concluido en el año 2000, con un Zoom que se usa para varias funciones. Ese año se implementa la EGB3, funciona a contraturno de la escuela primaria con el mismo número, pero con dirección APA. En el 2006 se agrega la EGB3, el primer año del polimodal. Y finalmente, el 2 de junio de 2014, se comienza la construcción del actual edificio escolar. Su pueblo, como está creando el
Pausa, cuando recemos nos metemos en la 13ª fiesta de los tamberos en Arroyo Corralito. Ya volvemos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos, trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente, Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Armas, conversamos personales en solo unos minutos, es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Empresa San Vicente, Yab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobri, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Consejos útiles para la prevención y la mejora de la seguridad de nuestro hogar. Tenga teléfonos de emergencia y de vecinos al alcance de sus familiares. Si está a su alcance, coloque dispositivos de seguridad y rejas. Mantenga los vehículos estacionados en cocheras cerrados con llave, con el sector iluminado. Evite el ingreso de vendedores ambulantes, promotores y personas desconocidas al hogar. Si encuentra personas desconocidas, dé aviso a la policía local. Todos juntos es mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Si sos de Cerrito y aún no recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, inscribite. Acércate a la Biblioteca Municipal Federico Schroeder, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Las inscripciones se realizan de manera personal presentando el DNI. Por consultas, comunícate al teléfono 343-4054-492. Hospital José María Miranda, Municipalidad de Cerrito. Contamos con gente con muchas ganas de trabajar, de producir. Hombres y mujeres que se levantan mucho antes de que salga el sol para trabajar la tierra, para ocuparse de sus animales y sus campos y asegurarse de que el fruto de los suelos llegue a destino. Esta es nuestra historia, pero también es nuestro futuro.
Porque tenemos una misión que no cambia: encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. El futuro seguramente traerá nuevas y diferentes necesidades. Y allí estaremos nosotros, una vez más, tratando de encontrar nuevas soluciones para seguir evolucionando juntos. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descargala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entreríos.gov.ar/billetera. Con Billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Campo Limpio es una organización que tiene como objetivo recuperar los envases vacíos de fitosanitarios a través de la implementación de un sistema de gestión integral. Articular los diferentes actores público-privados. Cambiar los hábitos, usos y costumbres de los actores de la cadena. Hoy contamos con casi 100 empresas adheridas al sistema de gestión que representan más del 90% de los envases que se vuelcan al mercado. ¿Cómo trabajamos? Presentamos el sistema de gestión de envases a todas las provincias. Las provincias designan su autoridad competente que aprobará el sistema de gestión. El sistema contempla el desarrollo de centros de almacenamiento transitorio, la implementación de una logística integral, la capacitación y concientización de todos los actores de la cadena y una trazabilidad de los envases vacíos para enviar los mismos a reciclar, recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la economía circular para el beneficio de todos. Para que el sistema funcione, es fundamental generar acuerdos con todos los actores de la cadena, como los distribuidores, productores, organismos públicos y organizaciones públicas y privadas. Entre todos los actores, aceptamos este desafío con responsabilidad. Todos somos responsables del futuro que empieza con este cambio. Campo Limpio, aportando a la economía circular. Diversión, encuentros, buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos, entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. En Entre Ríos sumamos educación, sumamos futuro, con edificios nuevos, ampliaciones y obras en las escuelas de toda la provincia. Y con becas brindamos más oportunidades a nuestros estudiantes. Porque nuestro compromiso es garantizar más y mejor aprendizaje. Hoy todas las escuelas públicas primarias tienen jornada extendida y entregamos miles de netbooks para garantizar inclusión digital a nuestros estudiantes. Sentamos las bases para el futuro. Cumplimos. Gobierno de Entre Ríos. Se viene la tercera edición de la Fiesta Provincial del Guiso. Este 11 de noviembre, El Bingo te espera para vibrar con un concierto inolvidable de Soledad. Se gastó la Valeria,
Tenemos entradas a 3.500 pesos o adquirilas en www.miltickets.com.ar. No te quedes afuera del evento del año en la región. Estas son las imágenes que podíamos obtener en la fiesta de los tamberos, aquí en muy cerquita de Cerrito, en Arroyo Corralito. Bien, Horacio Martínez, de la agrupación tradicionalista Escuela 70, uno de las instituciones que estuvo en la organización de la 13ª fiesta de los tamberos este sábado, con una muy buena concurrencia de gente. Bueno, seguramente a horas de la fiesta tendrán algún balance de, bueno, cómo les ha ido, cómo estuvo la noche allí en la comuna de Corralito. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis María. Sí, muy conforme. El balance económico, por supuesto, todavía no se ha hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, respecto del festival en sí, de la concurrencia, de la gente, del público, de la atención, de todo eso, muy conforme, ¿no es cierto?, con el público que asistió. O sea, que bueno, yo andaba en los juegos de las bochas y por ahí medio colaborando en armar las mesas para el truco, el chinchón, así que ya habían hecho una jugada del bingo y se me dio... Pasé por el salón, entré, ¿no es cierto? Y miré así, dije yo, menos gente que el año pasado. Pero no, después hablando y viendo las cosas como estaban, ¿no? Fue mejor organizado este año, hubo más ubicación, la gente estaba más unida, por ahí más concentrada. Más concentrada, sí, y en las mesas, por ahí fueron parte de la organización, ¿no es cierto? Acomodando a la gente, que no quedaran espacios vacíos, porque si no, por ahí quedaban algunos espacios vacíos de una o dos sillas y ya por ahí nadie las ocupaba, y ahí los fueron acomodando, ¿no es cierto?, entre unos integrantes de ahí del festival, ¿no es cierto?, de los organizadores. Así que sí, muy conforme quedamos en ese sentido. Bien, la participación de mucha gente, ¿no? Vecinos y también de distintas localidades. Sí, sí, de distintas localidades, ¿no es cierto? Por ahí hacíamos un balance, hablábamos que había mucha gente que eran habituales, que siempre venían, y bueno, este año por ahí no participaron, pero vimos muchísimas caras nuevas que otros años no estaban, ¿no es cierto? Así que sí, muy, muy, muy conforme con todo eso, ¿no es cierto? Así que sí, gente hasta de... Gente de Bobril, ¿no es cierto? Que jugaron al truco una pareja de Bobril, y así, de distintos lugares, por decirte, ¿no es cierto? De Paraná también vinieron algunos, y de la zona, varios, ¿no es cierto? Bien, bueno, para la remada de bocha estaba fresquita la noche, ¿eh? ¿Estuvo fresquito? Sí, sí, realmente estaba fresco, y para mejor viento norte, ¿no es cierto? Que no había ningún reparo, sí. Así que bueno, pero como eso es un rato nomás, lo aguantamos, tuvimos ahí, y bueno, después el pelotero y la mesa de metegol para los chicos, que bueno, eso sí funcionó toda la noche, ¿no es cierto? Estuvieron divirtiéndose todas las noches, que fue una de las partes también que la comuna de ahí, de Arroyo Corralito, ¿no es cierto? Gustavo Martínez fue el que implementó eso, de decir, vamos a poner esto para los chicos, así que... Fue una entretención. Después había golosinas que nos habían donado también, así que también nos repartimos para todos los chicos, ¿no es cierto? Pienso que la parte nuestra hemos quedado conforme con lo del festival. Lo demás lo dirá la gente por ahí, ¿no es cierto?, de afuera, la gente que concurrió, si le gustó, no le gustó, estuvo bien, se atendió bien, hubo alguna falla. Siempre, aunque yo principalmente he andado en la organización de muchos festivales, pero bueno, por ahí los nervios siempre están, y por ahí hay una cosita que falla, y bueno, uno se preocupa, ¿no es cierto?, en tratar de hacer las cosas bien y que salga todo bien y darle la conformidad a la gente, ¿no es cierto? Claro que sí. Bien, y bueno, lo que es también la atención de servicio de comida, con riquísimo menú, buenas empanadas, choripanes, exquisito. Fue el comentario de la gente, lo malo,
la buena preparación. Sí, 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 eso estuvimos hablando ahí en la parte de la cocina, ¿no es cierto?, con la gente que estaba preparando eso. Y sí, mucha salida, ¿no es cierto?, de empanadas, de pizzetas, los choripán, que marchaban, ¿no es cierto? La gente quedó muy, muy gustosa con eso. Yo estuve hablando por ahí con algunos, ¿no es cierto?, que bueno, anda recorriendo las mesas y por ahí algunos me ponderó las empanadas, que estaban muy ricas, los choripán. Y bueno, esperemos eso, el orgullo de uno. Para eso se trabajó, claro. Claro, el orgullo de uno de que, bueno, tratar de hacer las cosas bien y que a la gente le guste. Bueno, y con el acompañamiento de la comuna, ¿no? Importante acompañamiento de la comuna de Arroyo Corralito, con un grupo musical de, bueno, excelente nivel en cuanto a aquí a la región, como es la Clave Musical, que hizo, bueno, sus temas, se escucharon atentos, muy respetuosos, un poco divertidos también en la parte final. Sí, sí, fue una parte, ¿no es cierto?, que a la gente le gustó mucho y bueno, eso hemos tratado de siempre de traer, de brindar un espectáculo para que quede conforme toda la gente, ¿no es cierto? Y este año creo que no fue la excepción, tal vez dentro de los festivales que se han hecho, ha sido el grupo más taquillero que hemos traído, ¿no es cierto?, que ha concurrido ahí, así que bueno, también muy conforme. Por ahí ya estábamos pensando ahí en charlas mientras uno andaba trabajando y viendo, tratar de para el año que viene, si uno puede, hacerla en el patio, viste que ahí está la escuela primaria y la escuela secundaria y queda un patio ahí interno, tratar de hacerla ahí afuera, medio al aire libre, digamos, pero ya por ahí, por octubre, no sé. Fin de año, buscar otra fecha así que no haga tanto. ¿Primavera? Claro, más en primavera para que. Y bueno, darle más comodidad a la gente y poder brindar un espectáculo más grande. Claro, sería muy bueno, muy interesante. Bien, agradecimientos, Horacio. Y sí, principalmente, bueno, a todas las empresas lácteas que siempre están colaborando con los productos para los premios de los distintos juegos, para el trabajo ahí, para la preparación de las pizzetas, todas esas cosas. Y bueno, y a ustedes, los medios de difusión, que nos ayudaron muchísimo en la difusión de este evento, y a toda la gente que participó, que estuvo ahí, y bueno, y por ahí pedir las disculpas del caso si algo hemos fallado, no ha salido bien para la gente, que hayamos tenido algún error, bueno, pedimos la disculpa, pero siempre con la voluntad de tratar de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y bueno, la primera vez también en estos 13 años que tuvimos un animador, que fuiste vos, Luis María, sino siempre era animación de ahí nomás de los profesores. Así que bueno, son cositas que se van cambiando, pensando para el bien del festival. Seguro, seguro. Bien, y también, ¿no?, las instituciones, tanto secundaria, primaria, padres, todos que estuvieron trabajando con ustedes, muchísimo. Sí, sí, eso descartado, ¿no es cierto?, que colaboran mucho, ¿no es cierto?, los profesores que de la secundaria, que son los que se encargan del bingo, ¿no es cierto?, porque ahí, bueno, nos repartimos, cada institución tiene su parte, así que, bueno, los de la secundaria sí trabajaban en el bingo, la primaria era todo lo de la cantina, también se le da un kiosco para los chicos de sexto año que terminan siempre, y también eso era una de las partes que dio más lugar al salón, porque siempre se instalaba adentro, ahora modificamos, lo pusimos afuera, ¿no es cierto?, al kiosco, y ya quedó más espacio, así que sí, todos trabajando y poniendo, sí, por ahí dejando de hacer las cosas que uno tiene en su casa, a dejar de hacer lo de uno, ¿no es cierto?, para ir y colaborar ahí, que uno lo hace con mucho gusto, ¿no es cierto?, y respeto. Bien, la valiosa colaboración y el aporte de la comuna, ¿no?, de Arroyo Corralito, que siempre estuvo presente. Ah, sí, es, ¿no es cierto?, invalorable lo que hace Gustavo por el festival en sí, nos colabora con el salón, ahora ahí nos iban a faltar mesas y sillas, él se encargó de buscar de otro lado, ¿no es cierto?, y traer más mesas y sillas para el salón, y es prácticamente el más entusiasmado, ¿no es cierto?, que este festival siga en auge, ¿no es cierto?, siga agrandándose, que tenga más,
más realce, ¿no es cierto? Porque ese es el único festival que tenemos ahí en la zona. Si bien en un tiempo hubo jineteada, después las destrezas, un tiempo también festival folclórico, pero bueno, ahora lo que ha quedado es este, el festival de la fiesta de los tamberos, así que estamos trabajando para seguir con eso. Bueno, seguramente estaremos atentos entonces a la nueva fecha y a, bueno, cuando se pongan en marcha nuevamente para colaborar con la difusión de esta linda fiesta que reúne a toda la gente allí de vecina de Antonio Tomás y de toda la zona. Bueno, Luis María, muchísimas gracias por la nota, por todo lo que has hecho vos por nosotros. Esta vez por ahí, bueno, soy la cara visible de la agrupación, pero también en esto somos la secundaria y la primaria que andamos trabajando. Por ahí me gusta que las notas sean entre las tres partes, pero bueno, me ha tocado a mí solo, pero bueno, dando respuesta a todo lo que hacemos. Bueno, felicitaciones para todos, y buena fiesta, y será hasta dentro de, cuando Dios lo disponga, ¿no?, el año que viene, a ver qué fecha podemos usar. Bueno, muchísimas gracias, Luis María, y sí, seguramente para fin de año vamos a estar molestando a la gente nuevamente. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Armas con préstamos personales. En solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Consejos útiles para la prevención y la mejora de la seguridad de nuestro hogar. En automóviles, evite permanecer de noche en un vehículo estacionado, en un descampado, con poca iluminación. No deje documentación ni elementos de valor en el interior del automóvil. No suba extraños en la ruta. Si encuentra personas desconocidas, dé aviso a la policía local. Todos juntos es mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work.
A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. ¿Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos? Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Paraná te renueva. Estamos muy cerca para que puedas disfrutar de tu próxima escapada de fin de semana. Vení a visitar el Islote Curupí, las bicis públicas, el bus turístico, actividades culturales, recreativas, feria de emprendedores, los mejores sabores del río, un gran centro comercial y espacios públicos totalmente renovados. Te esperamos en Paraná, la capital de todos los entrerrianos. Transformamos a Entre Ríos. Reactivamos y modernizamos nuestros puertos para exportar calidad y trabajo entrerriano. Con nuevas autovías, caminos de la producción y acceso a pueblos y ciudades, mejoramos la circulación y seguridad vial. Y seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para erradicar nuevas industrias y generar empleo. Porque nuestro compromiso es con cada comunidad, hicimos nuevas escuelas, centros de salud y viviendas. Sentamos las bases para el desarrollo. Cumplimos con cada entrerriana y entrerriano. Gobierno de Entre Ríos. Y en el final de esta fiesta de los tamberos, en su 13ª edición, la Clay B musical en el escenario. Lo escuchamos y los vemos. Luces
final de nuestro semanario departamental TV. Han sido ustedes muy amables. En 7 días nos volveremos a reencontrar para más información con la actualidad de nuestra región. Han sido ustedes muy amables. Tengan una linda semana.